Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a hacer una flor cosida a mano, como pudieron ver en el título y en la portada del video. Esta flor la vamos a elaborar con tela chifón. Pueden ocupar cualquier otro tipo de tela que ustedes gusten. Yo estoy ocupando chifón porque siento que es la tela que se presta más para este modelo. Vamos a ocupar 1,5 metros de largo de chifón por 10 centímetros de ancho. Vamos a ocupar una tira larga. Lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a ocupar una plancha, hilo y aguja, tijeras, regla, un círculo de fieltro o foamy y vamos a ocupar la decoración que guste. En este caso puede ser pedrería o perlas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a doblar por la mitad a lo que serían los 10 centímetros de ancho, lo vamos a poner por la mitad. De esta manera. Y nos vamos a apoyar de nuestra plancha. Y vamos a ir planchando. Esto es para ir marcando de la mejor manera posible nuestra tela. Ahora, chicas, hay que tener aquí mucho cuidado que nuestra plancha no esté sucia, que no tenga ningún residuo, porque ya ven que a veces se pone como de color cafecito, sobre todo si es que hemos ocupado foamy, como en mi caso, y que hemos termoformado foamy con nuestra plancha. Vamos a doblar por la mitad todo nuestro 1,5 metros de tela y vamos a planchar. Una vez que ya tengamos planchado nuestro 1,5 metros de tela, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ayudar con alfileres o agujas y vamos a hacer un doblez así. Vamos a entablillar, digamos, esta tira y luego otro doblez más. Déjenme ver más o menos, déjenme medirlo para que yo les dé un aproximado de los dobleces, más o menos de cuántos centímetros. Digamos que lo dejamos de 1,5 centímetros o de 2 centímetros el doblez que vayamos a hacer. Y vamos a ir doblando así toda nuestra tela. Déjenme ver si la cámara enfoca mejor. Y vamos a ayudarnos de nuestra aguja o nuestro alfiler para ir sosteniendo este doblez, que es lo que queremos lograr. Y ahora lo que vamos a hacer es que estos dobleces que hicimos los vamos a planchar tratando que nos queden lo más parejito posible. Aquí les voy a dar un tip. Si ustedes encuentran almidón de este, se lo pueden poner para que su doblez o su tablita quede bien marcada. Aquí voy a poner un poquito a lo lejos y voy a dejar que esto como que se absorba en la tela y se ore tantito para que no haga cristales. Y vamos a poner nuestra plancha. No vamos a tallar ni nada para que no se nos mueva el doblez, ¿sale? Solo vamos a presionar y soltamos para que esto nos quede bien marcadito, miren, ¿sale? Esto es para que nos ayudemos y a la hora de armar nuestra flor no se nos haga tan difícil. Miren, así queda. Y es que esta flor que les estoy enseñando es originalmente de esas que venden ya prefabricadas. Entonces ya traen el doblez muy, muy definido. Ahora, para que tu doblez no se vaya deshaciendo, lo que vas a hacer es que en la parte de abajo vas a poner una gotita de silicón y vas a pegar. Pero una gotita muy, muy pequeñita de silicón. Solo para asegurarnos
que no se nos vaya a deshacer. Y bueno, también pueden hacer lo siguiente, chicas. Una vez que ya vayan ustedes planchando, pueden ir doblando hacia abajo y haciendo sus dobleces así. De esta manera se me hace un poquito más fácil. ¿Sale? Aunque hagas todos tus dobleces juntos y planchan. Si no tienen el almidón, pueden poner spray para el cabello, de ese de la marca Capriz o Laca, que le llaman en otros lugares. Aquí en México el que es más económico es de la marca Capriz. Y aquí sí podemos hacerle así y presionar. Presionamos sin quemar nuestra tela, obviamente, para que la tela se, digamos, se termoforme, agarre la forma que le estamos dando con el calor. Yo la verdad pues no soy costurera, no sé mucho de cómo entablillar y todo ese rollo, pero bueno, yo creo que es así como se puede ir haciendo. Y hay que tener paciencia, eso sí, hay que tener mucha paciencia, pero el resultado pues queda muy lindo. Así. Tres o cuatro dobleces hago y plancho. Plancho nuevamente. Una vez que tengamos ya planchada toda nuestra tira, nos va a quedar así como escaleritas o como un acordeón. Y a continuación esto lo vamos a hilvanar totalmente. Ya sea que lo hilvanes o que vayas pegando como te mostré. Voy a dejar aquí unos 2 centímetros hacia afuera para hacer el empate. Y como les decía, ya sea que esto lo vayas pegando o lo vayas hilvanando. Como a ti se te facilite más. Siempre y cuando respetes los dobleces que has hecho, para que no se pierda la forma. Y aquí, chicas, sí, mucha paciencia para que esto nos salga bien. Miren, aunque tú estires, ya te queda marcada la tela. Entonces hay que ir hilvanando y uniendo. Y chicas, aquí ya hilvané todo. Ahora lo que voy a hacer es que con cuidadito voy a ir jalando mi hilo y tratando de separar tantito mis dobleces para que se note un poquito más el detalle de la flor. Vamos a medir el largo de esta tira. De qué largo lo vamos a dejar para que ustedes tengan una idea. Miren, entre más separo el hilo y lo dejo más sueltecito, se llegan a notar más las separaciones y los escalones de la flor. Este lo vamos a dejar de unos 20 centímetros o más. A ver, que no te quede tan jalado tu hilo entre dobleces porque pierde forma. Se me voy acomodando. Este queda de unos 20. Vamos a medir aquí a cerrar para ver cómo es que nos queda de 20 centímetros. Bueno, pues nos queda considerablemente grande la flor, más o menos del tamaño que quiero. Entonces, al doblar y al planchar nuestro 1.5 metros y coserlo, nos queda 20 centímetros de largo la tira con la que vamos a hacer el círculo. Aquí, como pueden ver, ya hice el remate, quité el resto de hilo y vamos a ayudarnos de nuestra pistola de silicón para pegar. Déjenme que enfoque bien la cámara. Ahí está. Vamos
a acomodar este doblez para que no se pierda. Y vamos a pegar el último sobre el primero, o el primero sobre el último. Para que esto no pierda forma, vamos a poner silicona a lo largo y pegamos. Yo sé que muchas me van a decir que qué flojera, que prefieren comprar las flores, porque es mucho trabajo, pero bueno, yo esto lo hago pensando en ahorrarnos un dinero, ya que muchas tal vez no tenemos la posibilidad de mandar a comprar flores en alguna preventa o mandarlas a pedir a China, que pues eso sí sale un poquito caro. Y para a veces lo que vendemos, pues como que no vale la pena gastar tanto. Aquí vamos a poner silicón en un círculo de tricot, entretela o pellón. Y lo vamos a pegar nuestro círculo acá. Sobre todo también lo hice, este tutorial también lo hice pensando en las chicas de Venezuela que me dicen, me escriben mucho y me dicen que les gustan los videos, pero desafortunadamente por la situación de su país no encuentran material a la mano o no encuentran tela. O las flores hechas. Y chicas, aquí hice otra tira más porque recordé que la flor llevaba dos capas. Esta tira la hice de 8 centímetros de ancho, o sea que al doblar queda de 4 centímetros. Esta queda de 5 y esta queda de 4, reduje un solo centímetro. Y es igual, metro y medio de largo, quedó de 15, quité 5 centímetros y a lo largo, ¿sale? Esto es para que ustedes más o menos se den cuenta de las medidas. Como siempre les digo, no tienen que ser las mismas medidas, la misma tela, no, ustedes ahí pónganle de su cosecha, como decimos aquí en México, y como ustedes consideren que les va a quedar mejor. Ahora, esta va a ir encima de esta. Vamos a tratar de pegarla hacia un poquito hacia el cerradita hacia el centro. Miren, para que ustedes puedan ver. Si sienten que algún doblez no se les acomodó bien, simplemente con silicón van a pegar y van a acomodar. Entonces vamos a poner silicón por toda la orilla y por el centro. Disculpen los gritos, chicas, pero estoy trabajando con mis hijos aquí y si se me hace un poquitín más difícil grabar sin ruido. Pero como la mayoría me ha dicho que prefiere los tutoriales hablados, bueno, pues van a ser patrocinados por los gritos de mis hijos. Vamos pegando. Y vamos acomodando. Y chicas, bueno, miren, así queda esto pegado. Déjenme enfoco mejor. Y vamos a ocupar un círculo más chiquito de fieltro pellón para pegar en medio, ya que esta flor trae una decoración de pedrería redonda, entonces para que la pedrería quede parejita y no quede como que una perla encima de otra, pues voy a pegarle aquí mi pieza y también de esta manera aseguro bien mi flor. Pero miren, ahí está. Muy, muy parecida a la flor que venden ya de fábrica. Y chicas, así es como queda decorada. Yo nada más puse medias perlas pegadas con silicón. Y puse esta tira de diamantitos en el centro. Pero bueno, así es como queda esta flor. Muy bonita, esponjada, con vuelo, tablas de la misma tela. ¿Dónde quiere enfocar? ¿Qué pasa? Es que estoy enfocando las perlas. Espérenme tantito. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Sé que fue un poco tardado, un poco largo, pero quería mostrarles bien cómo se elabora esta flor. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo en Facebook y suscribirse al canal. Yo desde aquí les mando un fuerte abrazo, que Dios me las bendiga y nos vemos en un próximo tutorial.